Otro día más en Seattle, otro día más en la vida nómada. Estoy en Pike Place Market, que es uno de los lugares más históricos y representativos de Seattle, en donde puedes venir a comprar muchísimas de las cosas que hacen la identidad gastronómica de esta ciudad, como el pescado y el queso. Aquí, a unos cuantos metros, también está el primer Starbucks de la historia de todo el mundo, en Pike Place Market. Seattle tiene tanta personalidad que es difícil hablar de todo, así que hoy decidí hablar de la personalidad gastronómica de esta ciudad. Seattle para foodies, todos esos platillos que son imperdibles en tu próximo viaje a la ciudad. ¡Vamos! La primera parada será para probar el grilled cheese sandwich, que lo he visto por muchísimos lados, pero escuché que este lugar es uno de los mejores. Está en Pike Place Market, así que seguramente sí lo es. Supuestamente uno de los mejores grilled cheese de todo Seattle. Ya veremos, la verdad es que tengo altas expectativas por todo lo que veo, porque se jactan de tener el mejor queso artesanal hecho a mano, sin todas las cosas industriales que lleva normalmente el queso. Y pedí el grilled cheese con kimchi, que es este alimento famosísimo de Corea, que cuando yo vivía en Corea no me gustaba, pero ahora ya me gusta, y siento que es una combinación muy única y siento que es una buena decisión. Combinación ganadora, definitivamente. Estoy en Skalka Georgian Bakery, el país, no Georgia, Estados Unidos. Y en realidad este no estaba en mi lista original, pero va a representar perfectamente la de este video para foodies, porque es el perfecto ejemplo de las experiencias gastronómicas que tenemos al viajar. Cosas únicas en el mundo, y fue gracioso porque me lo encontré accidentalmente gracias a estar atento, porque vi a una chica que tenía una caja de pizza con algo que parecía una pizza, pero que se veía todavía más atractivo, un poco raro, único, y tuve que preguntarle que dónde había comprado eso porque se veía deliciosísimo, y me dijo dónde. Llegué aquí, estoy muy emocionado porque siento que va a ser de las cosas más deliciosas que voy a tener en Seattle, y de eso se trata viajar. Mi bebida cold brew con jugo de naranja, increíble. Estoy living. No puedo. Cruce. Estoy sin palabras. Dice que tengo que romper el pan. No manches, nunca había visto algo tan bello, tan especial. Estoy muy emocionado. Y
lo tengo que poner en el huevo, o bueno, adentro. Sabe también como luce, estoy muy feliz. No manches, sabe mejor que una pizza. No mejor que una pizza en Italia, pero sí mejor que una pizza en cualquier país que no sea Italia. Cuatro estaciones. Se veía mejor la margarita, pero tenía que probar algo interesante. La margarita siempre será la margarita, y a ver qué tal sabe esta pizza. A ver, esto tiene que ser totalmente honesto. La pizza Princi la probé por primera vez en Milán en el 2016. Y en ese momento fue la mejor pizza que he probado en mi vida, probablemente hasta ahora todavía. Y esto no se acerca ni tantito a ese orgasmo gastronómico que tuve en el 2016 en Milán. Es una buena pizza, pero no es una pizza Princi. Y algo que me voló la cabeza de esa primera vez en la que compré mi primer rebanada de pizza en Italia es que ninguna rebanada cuesta el mismo precio porque te cobran por gramos. Y eso me volvió loco, fue algo tan fascinante, y aquí no hacen eso. Entonces no es lo mismo nada como la pizza italiana hecha en Italia. Ahora te invito a que veas otro de mis travel vlogs dando clic al thumbnail que se encuentra en esta parte de la pantalla. Y también te invito a que te conviertas en miembro de mi canal para que seas parte de la comunidad de Juan Coronado y obtengas contenido extra como recomendaciones personales hechas por mí para que puedas ser un mejor viajero y puedas tener más éxito viajando con poco presupuesto, yendo a cafeterías increíbles, siendo minimalista o cualquiera de las cosas de las que constantemente hablo en mi canal. Va al link que se encuentra en la descripción de este video, patreon.com/juancoronado, y gracias, nos vemos hasta la próxima.